Hola, bienvenidos a un tutorial sobre la herramienta o el grupo de herramientas de color del programa RAW Therapy. Con esta herramienta, estas herramientas, lo que vamos a hacer va a ser administrar todas las opciones, variaciones de color para obtener un mejor resultado de nuestras fotografías. Los que habéis seguido mis tutoriales sabéis que soy muy reacio a sacar fotografías de personas por aquello de la privacidad, pero en este caso, pues es interesante hacerlo con fotografías de personas reales. Y entonces, lo que he hecho ha sido utilizar unas fotos tomadas en un evento público de personas que se han disfrazado en unos carnavales y han tomado parte en una rúa, con lo cual considero que no voy a vulnerar su intimidad ni voy a proceder en ninguna manera en contra de las leyes de la privacidad, ya que estas personas, en primer lugar, van disfrazadas, pintadas de más, no están haciendo actos obscenos y participan en un acto público y no son públicos, sino que son los actores de este acto. Pues bien, vamos a ver, en primer lugar, ello. Sobre todo recomendar eso otra vez de nuevo, como lo hemos hecho otras veces, de que no saquéis fotografías en internet de nadie que no esté de acuerdo en que las saquéis. O sea, todo el mundo tiene derecho a su privacidad y a su intimidad. Pues bien, vamos a estudiar, abrimos una fotografía, la primera, que sería esta. Si quiere abrir, evidentemente. Ahora. Y vamos a ver lo que es el balance de blancos. El balance de blancos es una herramienta que nos quita aquel efecto de cambio de color que nuestros ojos no perciben. Bueno, nuestros ojos sí lo perciben, pero nuestro cerebro interpreta de manera diferente. Por ejemplo, no es lo mismo los colores a la plena luz del sol, o luz de día que se llama, que en un ambiente nublado o que dentro de una casa con una bombilla. Nuestro cerebro, como ya conoce esos cambios de color, y automáticamente los interpreta. Entonces nosotros cuando tomamos una fotografía con una cámara, la cámara no lo interpreta o intenta interpretarlo de alguna manera, pero vemos eso de que tomamos una fotografía con luz de tungsteno, una bombilla normal, de incandescencia, y cuando vemos la fotografía tiene un tono anaranjado o rojizo. Entonces el balance de blanco es lo que sería interpretar ese color y darle a cualquier objeto blanco que nosotros estaríamos viendo anaranjado en este momento, a ser tomada con luz incandescente, devolverle el blanco y a todos los objetos su valor. Hay varios métodos para hacerlo. Uno de ellos es la cámara, el propio balance de blancos, que es la cámara, que en principio suele ir bastante bien. Y si no nos gustara, podríamos hacer que automáticamente buscase cuál es el balance de blancos, qué es lo que ocurrirá, que él tomará todos los valores de toda la fotografía, hará la media y entonces a partir de ahí interpretará que es un gris medio y pondrá el valor que le haya salido. Vamos a verlo. Ya ves, aquí como ha tomado, nos ha cambiado. Es más o menos correcto, pero era mucho mejor lo que había. Otro balance sería el luz de día. Ya vemos aquí que prácticamente no nos ha cambiado. Y si le podemos dar nublado, por ejemplo, ya vemos el tono que teníamos antes. En realidad estaba nublado y es el tono más o menos este el que sacaba. Otro de ellos es hacerlo a medida. Veis que tenemos aquí diferentes tipos de luz, entonces sería a medida. Y hay varias herramientas para hacerlo. Uno de ellos sería la muestra de equilibrio de blancos, que tenemos este botón y tenemos esto de aquí, si no queremos seguir desplazarnos al menú. Pues bien, le damos a muestra equilibrio de blancos, buscamos un tono que sepamos que sea blanco o gris, por ejemplo, este de aquí, y ya vemos cómo nos ha dado un tono general más cálido porque era como más cálido.
Podemos también aquí cambiar el tamaño de la zona en la que busca el equilibrio de blancos. Esto hay que hacerlo en una zona blanca o en una zona gris. Ahora esto no nos tendría que variar en teoría, pero hay una cosa que habéis de tener en cuenta. Podemos hacer a veces el equilibrio de blancos, voy a ponerlo como tenía, a 8, veis el cuadradito que queda. Podemos hacer el equilibrio de blancos, es una zona que nosotros consideramos que es blanca o gris, pero puede tener un ligero tinte dominante y no, en ese caso, el resultado nos desagradaría. Sobre todo esto pasa cuando vamos a hacer el equilibrio de blancos tomando como muestra el blanco de los ojos o el blanco de los dientes. O sea, no lo hagáis nunca, porque normalmente el blanco de los ojos y el blanco de los dientes suelen tener un matiz. Los ojos pueden ser amarillento o azulado y los dientes normalmente tienen un tono amarillento. Con lo cual, si tomamos allí la muestra para equilibrio de blancos, nos volverá azul, azul toda la foto. Es mejor que lo vayamos haciendo con la temperatura de color que no como tomando los blancos ahí. Bien, entonces hemos dicho a medida, tenemos otras dos herramientas, que es la temperatura. La temperatura, vamos subiendo la temperatura del color, veis, aquí va yendo hacia anaranjado y amarillo, ya en el tono máximo, es absolutamente amarillo, o bien en tono azulado, pero bestia. Vamos a ponerlo en su tono medio. Como siempre, es lo que os digo, llevar cierto cuidado al cambiar los deslizantes. Bien, si tenemos aquí, marcamos con el. Marcamos aquí, le ponemos 5000 grados, que es aproximadamente luz de día, nos sale un poquito azul todavía y pondríamos, pues por ejemplo, 5500. ¿Veis? Hay varias maneras de ir buscando. Otro es el tinte. El tinte, o bien lo llevamos en un extremo hacia el magenta, o bien lo podemos llevar hacia el verde. ¿Ves? Por eso hay que manejar con cuidado los deslizantes y buscarle, ganarle ese poco que le hace falta. Bueno, voy a buscarle y le pongo el equilibrio de blancos aquí, es lo que me gusta, perfecto. El siguiente tono o la siguiente herramienta es la de vibranza. Vibranza, para que nos trabaje, lo hemos de tener activado. Es algo parecido como la saturación, nos hace subir un poco lo que sería la percepción de color, ¿eh? Por eso se llama vibranza, es como si el color vibrase más. Lo hemos de poner como activado y entonces tenemos dos deslizantes, uno para los tonos saturados y otro para los tonos pastel. Y aquí tenemos el umbral de tono pastel o tono saturado. Es decir, ¿qué hacemos? En la parte de arriba, a ver, aquí. En la parte de arriba tenemos los tonos que serían saturados, le decimos qué tonos son los que le llamamos saturados, y en la parte de abajo tenemos los tonos que diríamos pastel. Entonces decimos, hasta este punto estos tonos son pastel y estos son saturados, y esto es una zona de transición. Si nosotros vamos cambiando, ya vemos aquí, que vamos aumentando lo que son los tonos saturados y en cambio rebajando los tonos pastel. Y con este deslizante, esta flecha, lo que hacemos es variar la transición. ¿Veis cómo nos varía la transición? Vamos, una transición aquí en el centro es más suave y aquí lo único que hacemos es cambiar que la flecha superior sea lo que nos marque los saturados o aquí la inferior lo que nos marca los pasteles. Aquí sería interesante que hubiese una regla que nos marcase lo que sería la transición de tonos pastel, tonos negros, hasta pasando por los pasteles y hasta los saturados.
vamos a dejarlo como tal. Y una vez tenemos fijado el umbral, vamos a coger, por ejemplo, tonos saturados, vemos cómo vamos subiendo la vibranza, fijaros en la cara o el cuello de esta persona. ¿Veis? Aquí va perdiendo y aquí pues va subiendo. Vamos a ponerlo en su punto. Y los tonos pastel, que esto estaría comprendido dentro de los tonos pastel, nos puede ir bien, por ejemplo, para que esta fotografía nos quede todavía más despegada del fondo. ¿Veis? Lo vamos dando aquí. Si no tenemos aquello que nos gusta, podemos ir un poco más hacia aquí y... Ahora hemos logrado que esto nos quede un poco menos saturado, con lo cual la figura del frente nos resalta. Hemos visto que aquí nos queda la oreja y la nariz. El efecto no nos gusta, se nota mucho la diferencia con la cara y lo podemos corregir un poco con esto que sea más uniforme. Bien, tenemos estos botones de aquí, el proteger tonos de piel. El proteger tonos de piel lo que nos hace es procurar que haya la mínima variación posible en los tonos de piel. El evitar desplazamiento de color evita que se nos vaya el color al cambiar la saturación por cualquier lado y nos cambie el tono. Y el azar tonos pastel y saturado. Entonces aquí, si lo marcáramos, lo tenemos todo ello enlazado y veis que van subiendo y bajando todos a la vez. Entonces, en cuanto a tonos de piel, vamos a ver una herramienta que es realmente divertida porque podemos hacer, vamos a buscar otra foto, aquí tenemos esta chica, bien, tenemos aquí pues esta chica, el tono de piel es más bien un tono de piel rosado, vamos a ponerla más morena. Recordad que siempre debe estar aquí en la vibranza activado para que funcionen las cosas. Vamos a buscar una curva personalizada. Vamos a empezar con la curva lineal. La curva inicial, perdón. Y ahora vamos a tratar de hacerla un poco más morena. Vemos que el tono de piel sería un tono de piel rosado, o sea que entonces esta piel rosada que de partida estaría por esta zona, tendríamos que llevarla aquí arriba, que están las zonas más morenas. ¿Veis? Ya nos ha cambiado el tono de piel la chica esta. Podemos ir jugando con los diferentes posiciones. Podemos hacerle todavía una piel más rosada si fuéramos hacia aquí. ¿Veis? O sea, ya es algo totalmente artificial, ¿eh? O sea, va bien para mejorar un poco el aspecto, pero tampoco vamos, como lo que os digo en todas las herramientas, no vamos a hacer cambios drásticos, a no ser que busquemos precisamente esa historia. Bien, pues entonces hasta aquí este tutorial. Continuaremos después otro con las otras herramientas. Muchas gracias por verlo. Espero que os haya interesado, que os sea útil. Y muchas gracias por ver los tutoriales. Hasta pronto.